Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, mientras se van uniendo, les comento que en el día de hoy vamos a estar haciendo un vivo y charlamos con el doctor Alejandro Nieponice sobre algunas patologías que para algunas personas resulta un poco extraño, pero para los que padecen, la verdad es un deterioro la calidad de vida importante, así que bueno, queríamos hablar un poco de esto. Ahí se está uniendo el doctor Alejandro Nieponice. Algo que es importante es que no esperen de un vivo. Ale, ¿cómo estás? Hola Fabio, ¿cómo estás? Bien. Te veo un poco pixelado. A ver, para. Deja ver si podemos solucionarlo. Bueno, mientras tanto estaba comentando que digamos, no esperen de un vivo poder solucionar algo que tiene que ver con síntomas que por ahí son importantes, como es el atascamiento o la dificultad para tragar. Siempre que ¿Mejor eso ahí, sucede, Fabio? sí, mejor, mejor, mejor. Siempre que eso Bien. sucede, requiere una consulta. No esperen encontrar muchas respuestas de un vivo entre una charla de dos profesionales, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, Ale, ¿vos me escuchás? No, perdimos. Bueno, mientras se conecta, lo que le comentaba, ahí está Alejandro. Ahí estoy, ¿eh? Bien. Bueno, para los que no conocen a Alejandro, Alejandro es médico cirujano, él es el jefe de la unidad de esófago de la Fundación Favaloro, tiene su formación y el postdoctorado nada más y nada menos que en Pittsburgh, en Estados Unidos, es miembro de la misma universidad, es profesor adjunto de medicina en la Universidad Favaloro. Es director de grupo de investigación, tanto preclínica como clínica, es investigador del CONICET, tiene más de 40 publicaciones en revistas internacionales y es editor de muchas revistas, es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía y Endoscopía Digestiva y de la Sociedad Internacional de Medicina Regenerativa. Se especializa en cirugía mínimamente invasiva y endoscopía intervencionista. Ambos somos un poco pioneros y un poco impulsados por Alejandro, que trajo la técnica de afuera en cuanto a endoscopía invasiva y cirugía mínimamente invasiva, que tiene que ver con resolver cuadros como, por ejemplo, la calasia, que vamos a estar hablando, o la resección de tumores tempranos a nivel de esófago o estómago. Y la verdad que si lo buscan, tiene algunas charlas TED ahí en TED Río de la Plata, y una de sus últimas charlas cierra diciendo que como busca cada vez operar menos, es por eso que cada vez tiene más trabajo, porque justamente a lo que atina es a lo mínimamente invasivo y a evitar justamente la cirugía, siendo la cirugía quizá el último recurso. Así que Ale, para mí es, sabes lo que te admiro y para mí es un verdadero honor tenerte y bueno, trabajamos juntos casi todos los días, pero bueno, no frecuentemente estamos en un vivo. Bueno, gracias Fabio, te agradezco los honores y la presentación. Obvio que lo hiciste todo porque sos amigo, si no hubieras dicho cualquier otra cosa, pero vamos a dejar los honores de lado y vamos a tratar de bajar a lo más llano posible los contenidos de esta enfermedad que mencionaste, la calasia, para tratar de que todos los que nos están escuchando puedan entender
un poco más. Y si por ahí alguno que está escuchando y descubre que ese es su problema, este vivo recontra valió la pena, porque la calacia tiene una cosa muy puntual, que como vos dijiste, al ser rara, es raro que un médico la piense como primer diagnóstico, y el promedio de tiempo para diagnosticar una calacia es entre 2 y 5 años. O sea, los pacientes padecen esa enfermedad entre 2 y 5 años antes de dar con el diagnóstico. Un poco porque es rara y no se piensa, y otro poco porque es muy solapado el comienzo, porque los síntomas son muy solapados, porque nosotros solemos hacernos los tontos ante los primeros síntomas. Nadie tiene el hábito de ir al médico rápido, y entonces el esófago, bueno, tomé un vasito de agua y pasó, se me habrá quedado trabado porque estaba nervioso, y la dejan pasar, y en general empiezan a consultar cuando ya les pasa más seguido, y ahí el médico por ahí no lo piensa de entrada, entonces le dice, bueno, por ahí tenés reflujo, le dan un poquito de omeprazol, y así sigue pasando el tiempo, hasta que en un momento cae en algún lugar que alguna vez vieron una calacia y se le recomiendo que se haga una manometría, una endoscopía y dan con el diagnóstico. Pero antes de empezar a hablar de cómo se estudia o cómo se trata, me parece que está bueno que le contemos a la gente qué es la calacia. Porque la palabra es rara, la enfermedad es rara, entonces en general nadie sabe muy bien de qué se trata. La calacia es una enfermedad que afecta al músculo, a toda la capa muscular del esófago. Y para que se den una idea de cómo la afecta, yo lo que le digo a mis pacientes es la función que cumple el esófago es llevar el alimento de la boca hasta el estómago. Es la única función que cumple. Pero como está ahí escondido en el pecho, es difícil de saber cómo se mueve, qué necesita, cómo lo tratan. Para pasar la comida de la boca al estómago pasa de dos maneras. Una es por la fuerza de gravedad, porque estamos parados, y otra es porque alguien lo empuja. Yo lo que le digo a mis pacientes es traten de imaginarse, y seguro que hay un par de reposteros y pasteleros viéndonos, que les gusta jugar en sus casas con las tortas, traten de imaginarse una manga de repostería. Si nosotros tenemos una manga de repostería, la manga se va achicando, es más grande arriba, más chica abajo, se va achicando, tiene un piquito mucho más chico. Entonces, si yo le tiro algo arriba, adentro un poco de crema, si yo no lo aprieto, no va a pasar. Bueno, las manos que aprietan esa manga son el músculo esofágico. Si yo le puedo cortar el pico ese abajo, y aunque no tenga las manos que lo aprietan, la comida puede pasar igual, si yo lo tuviera al mismo diámetro. Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente sacar ese pico o cortar la manga abajo para que tenga el mismo diámetro, porque lo que no podemos hacer es devolverle las manos que aprietan esa manga. Ese músculo, que es el músculo esofágico, que es el que coordinadamente impulsa la comida hacia abajo, en la calacia está afectado y está paralizado y no se mueve. Pero el músculo que cierra el esófago para que nosotros no tengamos reflujo abajo, justo en la unión, que es como una válvula, ese músculo, en vez de no moverse en la posición abierta, no se mueve, pero queda en la posición cerrada. Entonces arriba tenemos un músculo paralizado y que no se contrae. Y abajo tenemos un músculo paralizado, pero que está todo el tiempo cerrado. Y eso es lo que hace que no podamos comer ni agua. O sea, los pacientes con la calacia llevan un momento que no pueden tragar ni agua. Nosotros no podemos curar el músculo de arriba, por eso se dice que la enfermedad es una enfermedad crónica, pero sí podemos cortar el músculo abajo y hacer que por la gravedad la comida pase. Y uno dice, bueno, pero eso es un tratamiento por la mitad, porque si no me. Pero como la fuerza de gravedad es uno de los factores más importantes en el pasaje del bolo, junto con lo que tomamos de líquido y todo para arrastrar la comida, yo les digo a los pacientes que más o menos lo que significa después de estar tratado y que cortamos ese músculo
Es como para un ciego volver a ver un 90-95%. Claro, obviamente, si le ponemos las letras chiquitas no las va a ver bien, pero se imaginan un ciego que vuelve a ver 90% lo que le cambia en su vida. Bueno, ese es el impacto que tiene hoy las terapéuticas que tenemos para la calasia. Por eso es muy importante que consulten, porque realmente, si bien es una enfermedad crónica y uno tiene que convivir y aprender a vivir con esa enfermedad, los tratamientos son súper efectivos. Y bueno, ahora seguramente querrás que charlemos un poco de cómo lo hacemos en forma mini invasiva, ¿no? No, igual no es la primera vez que no puedo meter un solo bocado, ni siquiera me pasó con ni siquiera me pasó con Julio ahí. No tuve ni la chance de preguntarte. No, por ahí quería remarcar un poco la importancia, Alejandro, de que y el concepto es si el paciente no puede tragar, siempre requiere una consulta, porque puede ser una calasia, pero puede ser cualquier otro cuadro, ¿no? O sea, es sumamente importante, porque me han preguntado hace un rato en comentarios, diciendo, bueno, voy a ver el vivo porque no, la verdad es que eso debe alertar al paciente, el hecho de que no pueda tragar debe hacer una consulta. Debe alertar al paciente y debe alertar a los médicos. Seguramente hay algún médico viéndonos. Es muy importante que cualquier síntoma de disfagia, o sea, de dificultad para el pasaje del alimento, hagamos un estudio. Es fundamental porque se salvan vidas con la calasia y con las otras enfermedades, que como bien decís, es... Por ejemplo, un cáncer de esófago que nos puede dar dificultad para tragar. Y si nosotros lo diagnosticamos temprano, tiene muchas posibilidades de tratarse bien. Entonces, es muy importante para los médicos y para los pacientes. Cualquier síntoma de disfagia es importante ir al médico y hacer, no solo ir al médico, que el médico le pida estudios, endoscopías, seriadas, etcétera, ¿no? Bueno, justo ahí están escribiendo algo que es importante, que dicen que la esclerodermia es puede dar uno de los síntomas que puede dar disfagia, ¿no? Más que por ahí disfagia puede dar reflujo, pero acompañado de eso puede dar algún trastorno por atrás, pero no tiene nada que ver con lo que es la calasia, ¿no? Exacto, pero bueno, afecta también al músculo del esófago. La esclerodermia es una enfermedad que afecta a la piel y que afecta el músculo del esófago. Entonces también puede pasar esto de que no pueda entrar. Pero bueno, volviendo a la calasia, Ok, me creo que gustaría es... saber con respecto a calasia, aprovechando, puedo meter un bocado, es que me digas cuáles pueden ser las causas, si hay o se conoce cuáles son las causas, y cómo empiezan los síntomas, porque hay síntomas a veces que son muy característicos, que el paciente, a ver, conocemos que el ser humano se va adaptando a distintas situaciones y va tomando gaseosa pues, para poder pasar mejor el momento, y a veces pasa mucho tiempo hasta que realmente hace una consulta, ¿no? Bueno, para ir contestando a tus preguntas, vamos primero al origen. El origen tiene dos principales. Uno que en nuestra región se cree que es muy prevalente, pero en realidad no es tan prevalente, lo es en el norte del país y es muy prevalente en Brasil, que es el Chagas. La enfermedad de Chagas puede generar una calasia, pero... La verdad es que en Argentina los pacientes que vemos nosotros, menos del 5% son originados por la enfermedad de Chagas. El 95% son lo que se considera de causa idiopática. Cuando en medicina decimos idiopático, quiere decir que no hay un origen puntual conocido. Hay hipótesis. Se cree que es una agresión de nuestro propio cuerpo, posterior por ahí a una enfermedad viral, ahora que está de moda las enfermedades virales y la respuesta propia del organismo, muy parecido a lo que pasa en el COVID, que lo que agrava el cuadro no es el virus, sino la respuesta del cuerpo al virus. Bueno, acá es como que nuestro cuerpo reacciona a lo que fue una gripe o lo que fuera, atacando las pequeñas neuronas que le dan las instrucciones al músculo para abrirse o para cerrarse. Igual eso es una hipótesis, no está comprobado y eso es lo que se considera el origen. Pero de vuelta, es raro, uno en 100.000 casos, o sea que es muy, muy poco frecuente. Y los síntomas
empiezan, como dijimos antes, con dificultad para tragar, pero hay otro síntoma muy importante que es el espasmo de esófago, el dolor en el pecho. Es como un calambre, como una presión que da un dolor que puede ser a veces confundido con el dolor cardíaco, porque es realmente como que hay alguien adentro del pecho. Vamos a salir un poquito del esófago y poner una nota de color. El corazón se llama corazón porque etimológicamente su origen viene de las lenguas indoeuropeas, que era Quirque, que era un ciervo, porque se lo consideraba el saltador adentro del pecho, porque como un ciervo que pateaba el pecho y dolía. Bueno, el esófago no es un ciervo, pero también puede patear y puede doler. Y eso muchas veces el paciente viene y dice, tomo un vaso de agua y se me pasa, porque es como un calambre. Es como, tengo un calambre, aflojé un poquito, se pasó, alivió y seguí de largo. De hecho, hay una variante de la calasia, que es la calasia tipo 3 para nosotros, que es predominantemente espasmos. Casi no genera disfagia, pero están todo el tiempo con este ciervo adentro del pecho pateando y doliendo. Y eso es lo más común que nosotros vemos a la hora de las consultas. Sí, no, no siempre se percibe adelante, puede hasta percibirse en la espalda, ¿no? Obviamente. Absolutamente, dolor de espalda, dolor de hombros, dolor en los costados, exactamente. Bien. Bueno, y ahora sí, me gustaría que me cuentes qué alternativas terapéuticas disponemos para esta patología. Bueno, en general fueron yendo de menos a más. Al principio lo que se hacía era dilatar esa unión que está cerrada con un balón, pero eso, si bien en algunos lados se hace, de hecho nosotros cuando necesitamos lo hacemos, dura poco. Entonces, en la mayoría de los pacientes no es el tratamiento ideal porque dura poco tiempo, dura 6 meses, 1 año y los síntomas vuelven. En los pacientes muy mayores, que tienen mucho riesgo quirúrgico, se puede usar el Botox, lo mismo que uno se puede poner para las arrugas, para relajar el músculo que genera las arrugas, lo mismo genera en el músculo del esófago, lo relaja, pero otra vez dura 3 meses y hay que volver a aplicarlo y vuelven los síntomas. Entonces, no es el tratamiento ideal. Hoy está considerado que el tratamiento ideal para la calasia es la miotomía, o sea, cortar ese músculo. Y nosotros lo hacemos de dos maneras. La forma histórica fue hacerlo en forma quirúrgica, antes se hacía de hecho por vía abierta, uno lo abrían y toda la panza y le hacían ese corte. De hecho, en algún lugar por ahí todavía lo hacen así. Nosotros hace muchos años que esto lo hacíamos por vía laparoscópica, o sea, mínimamente invasivo, con los 5 cortes, como parecía una vesícula, pero la verdad ya perdí la cuenta, pero deben ser 7 años que Fabio estamos haciendo juntos esto, empezamos a hacer lo que se llama la técnica de POEM o entrar a lo que se conoce como el tercer espacio, que es tallar un túnel en el esófago para llegar al lugar donde está ese músculo, cortarlo todo por endoscopía, salir, cerrar el lugar de entrada y el paciente nunca tuvo incisiones en el abdomen, la recuperación es mucho más rápida. Es difícil entender el concepto, otra vez, a mí me gustan mucho las analogías, salimos de la pastelería y vamos al robo del siglo, en Acasuso. Nosotros somos como los boqueteros del esófago. El POEM hace un túnel. Y piensen que el músculo ese es la caja fuerte que tenemos que llevar que tenemos que llegar a robar. Pero si vamos directo, no podemos, vamos a estar en problemas, nos van a agarrar. Entonces lo que hacemos es, vamos arriba donde nadie nos ve, hacemos un cortecito en el esófago, nos metemos por un túnel que no existe, que lo tenemos que hacer nosotros, lo hacemos todo con el endoscopio, hasta que llegamos por el otro lado de donde llegaríamos con la cirugía. O sea, con la cirugía llegamos por adelante, acá llegamos por atrás. Lo vemos el músculo, lo cortamos entero y cuando salimos, el túnel ese
lo que hace es protegernos. De alguna manera dinamitamos el túnel, porque cuando salimos el túnel se colapsa, se cierra, y eso protege de que lo que comemos no vaya a llegar al lugar donde cortamos, porque ahora hay un agujero ahí. Entonces, esa, como dinamitar el túnel es lo que nos protege. Y después cerramos ese túnel, le ponemos la tapa y nos escapamos. Y si los del robo del siglo están libres, nosotros ya hace 7 años que venimos ayudando bastante a los pacientes y todavía seguimos cosechando las buenas el buen feedback de la gente de cuando viene y realmente les cambia la vida, ¿no? Porque la misma noche que pasan en el hospital y pasan una sola noche, los pacientes duermen toda la noche. La calasia es una enfermedad que les suele dar tos de noche. Los pacientes, como se les junta saliva, a la noche tosen y no pueden dormir 8 horas seguidas. Cada 2, 3 horas se llena el esófago, se despiertan, tragan, tienen que despertarse. La primera noche en el hospital ya duermen 8 horas seguidas y cuando se despiertan, aunque no hayan tomado nada, dicen, acá hay algo que cambió, en serio. También lo novedoso, ¿no? Del paciente directamente le pedimos que se levante, que vaya al baño, no tiene ninguna incisión abdominal, no es un postquirúrgico tradicional, no tiene, o sea, todas las limitaciones que tiene un paciente operado del dolor abdominal para moverse, y no cuenta con nada de todo esto, ¿no? El paciente De inmediatamente hecho, se levanta y va al baño. la efectividad del método, o sea, el éxito terapéutico del método es muy parecido, es igual, diría yo, al de la cirugía laparoscópica. No hay diferencia. La gran diferencia está en lo que vos decís. Se usan, está registrado y publicado que se usan mucho menos analgésicos y que el retorno a las actividades habituales es mucho más rápido. Porque cuando le hacemos la cirugía laparoscópica, tenemos que, los que hacen deporte, tenemos que darle un tiempo que se recupere para que pueda volver a hacer deporte. Están un par de semanas cansados, o sea que volver al trabajo rápido es complejo. Ahora que hay teletrabajo, los pacientes se operan y a los 3, 4 días los cuentapropistas están todos trabajando. El cambio en la recuperación es realmente muy rápido. Excelente, Ale. Bueno, bárbaro. La verdad que ahí la gente se nota que ha comprendido bien la técnica porque quedaron algunos impresionados y fue muy clara tu explicación. ¿Te Igual queda hay algo unos para videos, hablar? en la página de Faloro hay unos videos ilustrativos, no se asusten que no van a ver ninguna, no van a ver carne al asador. Hay unos videos, unos dibujos que explican muy bien cómo es el método para el que se quedó con alguna duda. Sí, justo el video lo subimos antes de hace un par de días también en el perfil para que vayan viendo justo antes del vivo y me pareció una buena explicación. Quizá ahora vuelvan Buenísimo. a verlo para entender un poco de lo que estuvimos hablando, ¿no? Así que bueno, excelente, Alejandro. Eso por un lado y me gustaría hablar por ahí de una enfermedad un poquito más prevalente pero más silenciosa, que tiene que ver con el esófago de Barrett, si te Bien, parece. bueno. Sí, claramente. A ver, el esófago de Barrett, desde que existe internet, empezó a preocupar mucho más a los pacientes. El esófago Barrett existe hace muchos, muchos años. De hecho, Barrett tendría hoy muchos, muchos años. Pero desde que Internet existe, empezó realmente a preocupar mucho a los pacientes. Y no solo desde que Internet existe, sino que en Occidente, el cáncer de esófago es uno de los tumores digestivos que más aumentó su prevalencia. Aumentó la cantidad de cáncer de esófago hoy es 300% más que hace 30 años. Es el tumor digestivo que más creció. Y de alguna manera, el Barrett y el cáncer de esófago están vinculados porque el Barrett es una enfermedad premaligna, o sea, es una enfermedad que puede condicionar al cáncer de esófago. O sea, es premaligna porque está antes del cáncer, pero es posterior a una enfermedad mucho más
común y más crónica y más leve, que es la enfermedad por reflujo. O sea que el Barrett está de alguna manera en el medio, viene después de algo y está antes de otra cosa. Dicho esto, quiero, lo primero que nada, y esto es muy importante en la divulgación científica y es lo que le digo a mis pacientes, ojo con Internet, porque si yo voy a Internet o escuché nada más que este minuto del vivo, voy a pensar que el Barrett, si tengo Barrett, tengo cáncer de esófago. Y no No, es si tengo así. reflujo. Claro, si tengo reflujo voy a tener cáncer de esófago. Y no es así. Los pacientes, solamente el 10% de los pacientes con reflujo, que eso sí hay un montón, el 20% de los pacientes de Occidente tienen reflujo. O sea, todos conocemos a más de una persona que tiene reflujo, que toma inhibidores, que toma omeprazol. Solamente el 10% de esos puede llegar a tener Barrett, y de ese Barrett, solamente el 0,5% por año hace un cáncer de esófago. Entonces es muy poco frecuente y no hay que volverse loco, no hay que preocuparse, pero sí hay que ocuparse, porque ese 0,5% es 200 veces más frecuente que en alguien que no tiene Barrett. O sea, el que no tiene Barrett tendría mucho, 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 mucho menos posibilidades de tenerlo. Entonces hay que ocuparse. Ocuparse es simplemente estar en contacto con alguien especialista en el tema, que sabe seguirnos, que sabe indicarnos cada cuánto hay que hacer las endoscopías de control. Las endoscopías no son todos los años para los Barrett que no están complicados, pero antes de empezar con estos protocolos de vigilancia o incluso algunas terapéuticas, vamos a contarle a la gente qué es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett, y voy a volver a mis analogías, vamos, ni repostería ni robos, ahora vamos a hablar de fútbol, porque en Argentina un vivo sin fútbol no es un vivo. Entonces vamos a hablar un poco de fútbol. El Barrett, el esófago, las células que caracterizan al esófago de Barrett son células que están en el esófago, pero que se están defendiendo de la agresión que viene del estómago. El Barrett en algún sentido es algo bueno de tener, porque quiere decir que nuestro cuerpo se está defendiendo de la agresión. Y yo les doy el ejemplo del fútbol. Imagínense si yo llevo un hincha de Boca vestido con la camiseta de Boca y lo pongo en un Boca River, en la popular de River. Lo primero que va a hacer ese hombre por instinto para sobrevivir, ¿qué es? Sacarse la camiseta. No va a gritar los goles de Boca. Y si lo dejas mucho tiempo, va a gritar los goles de River, porque si no, se van a dar cuenta de que es de Boca y va a gritar los goles de River. O sea, se está transformando, pero ¿ustedes alguna vez vieron un hincha de Boca que se transforme en hincha de River? No existe, no hay. Entonces, de alguna manera, la célula del esófago se transforma en una célula de River, por decirlo de alguna manera, más parecida al intestino, que es donde están los ácidos y la bilis, que normalmente tapizan esas células y que esas células viven felices y contentas. O sea, esas células gritan goles de River todo el día. Entonces, esa célula se transforma. Pero en algún momento algo está mal, porque no hay hincha de Boca que se hagan de River. Entonces, en algún momento, una de esas células puede empezar a transformarse, se vuelve loca, porque un hincha de Boca, una popular de River, se va a volver loca en algún momento, y ahí es donde empieza a transformarse en lo que después puede llegar a ser un tumor. Por eso se lo considera una enfermedad premaligna. Pero inicialmente es un mecanismo de defensa. Y lo único que tengo que hacer es mirarlo. Y cuando sospechamos que hay una célula que se está transformando, ahí es donde tenemos que intervenir con el endoscopio agresivamente para tratar de eliminarlo y curarlo, ¿no? Lo bueno de esto es que el Barrett, bien seguido y bien tratado, tiene cura y puede desaparecer. Bien, y sin analogías, digamos, sería una transformación de toda, digamos, de toda la mucosa que cubre el esófago, sobre todo la parte inferior, transformándose como en células de intestino para, digamos, soportar el Defender. reflujo. Bueno. Exactamente, exactamente.
Y lo que decimos siempre, toda célula que cambia o que si toda inflamación crónica en el organismo que se perpetúa, puede en algún momento llevar a la transformación, ¿no? Y me gustaría también, como para llevar un poco de tranquilidad, Alejandro, porque primero, fuiste claro a la hora de decir que no todos los reflujos se transforman en Barrett y que me gustaría que digas también que hay distintos tipos de Barrett. Que obviamente de acuerdo a eso uno puede estandarizar seguimientos, ¿no? Porque hay Barrett que, por ejemplo, no tienen displasia, no tienen células alteradas y, digamos, esos pacientes se estudian quizás hasta cada 3 años y no tienen muy pocos riesgos. Bueno, exacto. La displasia, esa palabra que vos decís, son los diferentes pasos de transformación que tiene. Entonces, la primera es la displasia de bajo grado, es el hincha que se sacó la camiseta nada más. La displasia de alto grado es cuando ya empezó a gritar los goles del otro equipo. Ahí a ese sacalo, ese tenés que sacarlo. Entonces, la displasia de alto grado es el que a nosotros nos marca el punto de ojo, este Barrett sí es peligroso. La displasia de bajo grado es mucho menos peligrosa, pero sí en algunos casos puntuales hay que tratarlo y hay que sacarlo. De hecho, cuando nosotros empezamos y recibimos las nuevas terapéuticas para tratar el Barrett, hubo un poco el desafío de, bueno, ¿a quién le sacamos el Barrett y a quién no? Hay mucha gente que solamente por tener el Barrett le cuesta conciliar el sueño. A esos pacientes hay que darles apoyo, consejos, pero no necesariamente sacarles el Barrett, sí controlarles el reflujo, pero no necesariamente sacarle el Barrett. Ya cuando tiene displasia, bajo grado o alto grado, uno empieza a evaluar la posibilidad de erradicarlo. ¿Cómo erradicamos el Barrett? Lo quemamos con una plancha. En la punta del endoscopio le ponemos una espatulita que tiene calor, que lo bueno es que esa plancha la maneja una computadora y no hay manera de planchar ni de más ni de menos. Apoyamos la espátula o bien en un balón, que cuando hay más superficie de Barrett, y la computadora, absolutamente todo controlado, quema solamente la profundidad de la capa del esófago donde está el Barrett y no quema nada del músculo, no quema nada de la otra capa, de la submucosa. Entonces hace que el método sea súper seguro. Ese método se conoce como ablación por radiofrecuencia. Hay otros métodos para ablacionar el Barrett. De hecho, nosotros estamos investigando y trabajando con el grupo de Holanda y un grupo en Estados Unidos, un grupo de Utrecht, un grupo de Ámsterdam, que es el número uno del mundo en enfermedad de Barrett, en una técnica con vapor, de ablación con vapor, para que sea aún más fácil, porque las planchas, cuando el esófago está todo ondulado, a veces técnicamente es difícil, para que esto sea mucho más fácil, para que sea independiente del operador. Hoy, muchas de estas técnicas dependen del operador y de la experiencia de los grupos. O sea, el Barrett no es una enfermedad tampoco tan frecuente, entonces es muy difícil. La acalasia, mucho menos. La acalasia es el mejor ejemplo. Tener experiencia en acalasia es muy difícil, porque vos imaginate que un cirujano por ahí ve un cirujano general ve una o dos acalasias en toda su carrera. Nosotros vemos cuatro acalasias por semana y operamos todos los meses un montón de pacientes. Entonces, esa experiencia es muy difícil de repetir. Nosotros lo hacemos porque somos centro de derivación, pues vienen de otros países, pues vienen de todas las provincias, pero si no, no podríamos tener ese volumen solamente con la gente que está en Capital Federal. Y la cirugía y la endoscopía tiene un poco el mismo hábito de la destreza deportiva. Si uno no entrena y no lo hace habitualmente, es mucho más difícil lograr resultados. Y para esto hay que ser como un atleta elite. Lo único que me parezco yo un atleta elite es que hago muchos casos a acalasia, porque no, ninguno de los deportes me sale como me Sí, gustaría. quizá eso es una pregunta que nos olvidamos y la vamos a responder al final, cuál es nuestra experiencia con respecto a la realización de POEM y también a la ablación con radiofrecuencia.
en el software de Barret, pero quizás lo podemos contestar al final, ¿no? Eso para Sí, no bueno, mezclar si los querés, temas. para que no se mareen, para dejar atrás la galaxia, esto, lo bueno de la medicina moderna es que está todo recontra estandarizado. Y el POEM nació como un método en la medicina moderna, con lo cual nació como un método estandarizado. Y está publicado y recontra estudiado que para ser máster en esta técnica hay que haber pasado una curva de 60 casos. Los primeros casos obviamente se hacen proctorizados, nosotros lo empezamos con gente de la Universidad de Pittsburgh, siempre lo hicimos, hicimos todos los protocolos como había que hacerlos. Hoy nosotros tenemos 160 casos ya operados, con lo cual hace mucho pasamos esa curva de maestría que se necesita y hace obviamente que los resultados sean mejores y los tiempos más cortos también, ¿no? Los tiempos de cirugía más cortos. Y en ablación por radiofrecuencia pasa algo parecido. Nosotros ya tenemos más de 100 ablaciones realizadas. Realmente, como la displasia es muy poco común, no es tan frecuente hacer ablaciones, pero nosotros hacemos todos los meses, obviamente, pero lo mismo, por ser centro de libación y tener toda esta idea de que el Barrett es tratable, de que el Barrett se lo puede seguir monitoreando con endoscopías, que tampoco son endoscopías súper frecuentes, cuando el Barrett no es complicado. Lo más importante es buen control del reflujo. Y no vamos a hablar ahora de reflujo, pues ya hablamos, pero la dieta, la medicación, eventualmente cirugías, estamos trayendo también métodos de cirugía endoscópica del reflujo. O sea que hay un montón todo vira hacia cada vez menos invasión, cada vez ser menos invasivo. Y hoy, la verdad es que yo, vos bien lo dijiste, nací como cirujano de esófago, me formé como cirujano de esófago, y hoy la mitad de mis cirugías son endoscópicas y la mitad son laparoscópicas. Prácticamente no hacemos cirugía a cielo abierto. Y es un tema de la formación de los más jóvenes, porque está pasando en general en todas las cirugías. Por suerte, cada vez todas las cirugías, no solo en nuestra especialidad, es menos invasiva. Y bueno, formarse también es un tema. Y a propósito, déjame me echar una palabra. Formarse es importante y hay que hacerlo. Todos estos procedimientos, los pacientes deben saber que tienen que ser realizados en centros con gente capacitada y con programas, con gente que se formó en forma programática. Nosotros tenemos un programa de entrenamiento de 2 años en que nuestros cirujanos se forman en todos los métodos e invitamos a todos, si hay algún cirujano escuchándonos que hace cirugía general y que quiere formarse, tenemos un fellow que está ahora justamente, todos los años abre la convocatoria y la semana que viene estaremos abriendo la convocatoria para este año. Fue medio raro por el tema de los tiempos de la pandemia, pero vamos a tratar de mantener el programa de la misma manera. Bien, bueno, ya de Barrett hablaste. La verdad, con respecto a los síntomas, ¿el Barrett tiene algún síntoma? ¿Puede o no tener reflujo, dolor? El único síntoma asociado al Barrett es el reflujo. Desgraciadamente el Barrett es silencioso y es lo más difícil de todo, porque el Barrett no, en general no se diagnostica, es muy, muy difícil. Diagnosticamos, lo que más nos desespera es la carrera por encontrar temprano los pacientes que pueden desarrollar un cáncer de esófago, porque todos los pacientes que encontramos con Barrett, una vez que los encontramos, sabemos que no van a tener un problema grave, porque una vez que ya están con nosotros, los seguimos y aunque hagan un cáncer de esófago, ese cáncer lo vamos a tratar por endoscopía, no se van a tener que operar y se van a curar el 99,9%. Entonces, una vez que lo diagnosticamos el Barrett, estamos tranquilos. El problema es que pasan muy desapercibidos porque los pacientes con Barrett son los que menos síntomas tienen de reflujo. ¿Por qué? Porque es esto que les digo, el instinto de supervivencia de estas células, el hincha de Boca que va a la tribuna de River y se saca la camiseta y grita los goles de River, pasa desapercibido. Entonces no hay nadie que llame la atención. El reflujo, cuando uno siente dolor en el epigastrio,
llama la atención, voy al médico, consulto. Cuando no tengo síntomas, no consulto. El Barrett, de alguna manera, si nace muy rápido, borra los síntomas. Y por eso es importante, para los que están escuchando, que si alguien tiene mucho reflujo durante muchos años y de golpe deja de tener reflujo y le va bien, y suspendió la medicación y le va bien, no se relajen, vayan al médico, porque esos son los pacientes con más probabilidad de tener Barrett. El paciente que tiene 10 años de reflujo y de repente empieza cada vez a tener menos reflujo y de repente un día no tiene más, o tiene solo alguna regurgitación pero le dejó de doler, esos pacientes es importante que consulten. Nosotros hacemos un montón de investigación junto con el grupo de Pittsburgh para tratar de identificar marcadores en sangre, algo que nos alerte para decir, bueno, ¿a qué paciente le hacemos una endoscopía? Porque está comprobado que hacer la endoscopía alta a toda la población para detectar el Barrett no sirve, porque haríamos un montón de endoscopías a gente que no se lo merece y que no lo necesita, pobre gente, que los maltratemos. Entonces, necesitamos encontrar y mucha parte de nuestra investigación. Vos decías que, no, que nos dedicamos tanto a la investigación clínica como a la básica, mucha de la investigación ronda en eso, ¿no? En encontrar esos qué cosas podemos ver para detectar el Barrett antes. Esa es la carrera que nos quita el sueño. A mí siempre me gusta decir, y un poco lo que te estoy refiriendo, ¿no? Siempre estar delante del problema. Tener al toro por las astas es distinto que estar detrás del problema, porque uno siempre va atrasado. Pero estar delante del problema es, por ejemplo, encontrar un pólipo en el colon y sacarlo y evitar tener un tumor. O sea, siempre estar delante del problema y conocimiento de la enfermedad hace que no haya inconveniente. Así que es un poco lo que decías vos. Una vez diagnosticado el Barrett, es muy difícil si el paciente toma conciencia de los controles que vaya a tener algún inconveniente a futuro. Así que eso es por ahí para una tranquilidad del paciente. Ahí hicieron dos preguntas interesantes. Una es si la gastritis puede llevar al Barrett y cuándo un paciente con reflujo debería hacerse endoscopía. Bien, es raro que la gastritis de Barrett, porque la gastritis afecta al estómago, no al esófago. Lo que afecta al esófago es el reflujo. Lo que pasa es que la gastritis muchas veces cursa con reflujo, son medio como primos hermanos. Entonces, puede estar relacionado, pero no hay un vínculo directo. Y ¿Me dejás me cuando. echar algo ahí? Porque Sí, porque vos sos re gastroenterólogo. el término gastritis muchas veces está mal utilizado, porque digamos, y a veces colegas que dicen, no, duele la boca al estómago, tiene una gastritis, o el paciente siente acidez y dice que tiene una gastritis, y en realidad no es gastritis, probablemente sea reflujo. La gastritis es raro que dé síntomas. Entonces, el término gastritis es un término, una definición, el diagnóstico es mediante una endoscopía y una biopsia. Si hay molestias, probablemente sea reflujo. ¿Está claro eso? Bien. Exacto. Y Y después la bueno, otra pregunta es, ¿quién se debe hacer la endoscopía, no? a ver, hay un poquito de debate en el momento en que uno empieza con los estudios más invasivos para el estudio del reflujo. Históricamente, lo que se hace cuando un paciente manifiesta sensación de reflujo, epigastralgia, es lo que se hizo es hacer una prueba terapéutica, que es indicarle medicación antiácida a esos pacientes, empezar con un tratamiento que uno lo puede ir escalando, y si ese tratamiento no es efectivo o es efectivo un tiempo y después deja de ser efectivo, ahí es donde uno empieza a estudiar con una endoscopía y con otros estudios funcionales que los hemos charlado en algún otro vivo, y ahí es como que uno empieza a estudiar el reflujo. Eso es lo que dicen los manuales, lo que dicen los libros, lo que hacemos en la mayoría de las veces en los consultorios de gastroenterología. ¿Ve? Digamos, yo veo al paciente generalmente en un paso un poquito después, pero vos ves a los pacientes en ese momento en el que te dicen que tenés reflujo y estás
tenés que tomar la decisión de dar la medicación y en qué momento empezar a estudiarlo. Yo creo que parte de ese protocolo tiene que ver con una endoscopía que se hacía vigil, con endoscopios de primera generación que eran antiguos, que eran molestos. Entonces uno trataba de limitar al máximo, se hacía sin anestesia, y uno trataba de limitar al máximo la posibilidad de entrar al verbo en el endoscopio. La verdad es que la endoscopía da tanta información y además puede a veces mostrarnos este Barrett que estaba que pasaba desapercibido, que yo creo que el umbral bajó un poco para indicar la endoscopía a los pacientes, y ahí tiene que ver mucho la interacción médico-paciente, el paciente, el seguimiento, digamos, crónico con su médico, una relación de crónica en que el médico conoce bien al paciente, que sabe, ve los cambios de síntomas y puede por ahí transformar esa indicación en algo un poco más artesanal de cuándo hacer la endoscopía. Pero yo un poco lo que uso como barre, como digamos base para definir es si estamos en la duda y el paciente es un paciente sano, normal, inclinémonos a favor, porque siempre nos puede dar un poco de información. Hay digamos, pacientes que uno sabe que no hay, que no hace falta, que no le tiene que hacer la endoscopía, etcétera. Pero en estos casos, cuando uno ya está en duda o el reflujo está hace un tiempo, nos quedamos más tranquilos con una endoscopía, nos da un montón de información. Bien, bueno, hay gente que tiene información y te lo voy a dejar para que lo contestes vos también, es si el reflujo biliar trae Barrett. Y lo otro es aclarar, hay gente que manifiesta tenerle terror a la endoscopía, quiero que sepan que es un método absolutamente seguro, es mucho más seguro que cruzar una calle, así que no deben tener miedo. Obviamente nada es cero riesgo, pero la verdad es que es un método absolutamente seguro. Y lo otro es que preguntan si el estrés puede llevar al reflujo. Quizá vamos a reservar unos minutitos al final para que me cuentes un poco de la hernia de hiato. Ya de reflujo hemos hablado en otro vivo, así que no quiero ocupar vivos, después lo pueden volver a ver el otro vivo, pero ahí preguntaron si el reflujo biliar puede traer Barrett. Bueno, muy buena la pregunta. Deben haber estado leyendo también en internet, porque el reflujo biliar es el principal efector del Barrett, el principal estímulo para el esófago Barrett es el reflujo biliar o alcalino. Que de vuelta, el reflujo alcalino, como tiene un pH alcalino, no da dolor, pero baña a esas células y es lo que hace que las células se vayan transformando. ¿Por qué? Porque la bilis, ¿dónde está? La bilis está en el duodeno, sale la vesícula y va al duodeno y baña todo el intestino. Entonces, las células que están en el intestino se van formando, nacen en el intestino y se van formando con los ácidos biliares. Volvemos al fútbol, cuando el bebé lo ponemos en la cuna, si el padre es de River, y ahí tiene alta chance, si le cantamos canciones de River todo el día, pues está bien, ese va a ser un hincha de River genuino, porque es hincha desde la cuna. En cambio, cuando nosotros llevamos al reflujo biliar lo que tendría que estar en el intestino, lo llevamos al esófago, eso no está bien. Y esa bilis actúa sobre las células más primitivas que hay. Nuestro cuerpo se va regenerando todo el tiempo, el esófago va cambiando, así como cambiamos la piel. La piel del esófago adentro va cambiando todo el tiempo. Entonces, los estímulos de la bilis lo que hacen es que a las células que están abajo, las que van a venir, los bebés, digamos, dicen, ah, este es como me cruza lo del vecino, como cuando nace el bebé y el vecino le lleva la remera del equipo contrario, eso no se hace, está mal. Bueno, esto es algo así, ¿no? Le lleva la remera de Boca a la casa del vecino cuando nació el bebé, ese es el reflujo biliar. Así que sí, tiene un rol importante. Y yendo un poco a la hernia tal, que es
un poco la madre del borrego, es el defecto anatómico que genera el reflujo. La hernia, el hiato es hiato es un agujero. Hiato significa agujero, básicamente. Entonces, el hiato es un espacio. Nuestros órganos, para atravesar el diafragma, que es el músculo que está entre el abdomen y el tórax, que es la entraña, digamos, ese músculo tiene que dejar pasar los órganos y los deja pasar por un agujero. En uno de esos agujeros pasa el esófago, en otro pasa la aorta, pero en uno de esos agujeros pasa el esófago. Por eso es el hiato esofágico, porque pasa el esófago por ahí. Pero el estómago está en el abdomen, no está en el tórax. Cuando nosotros comemos de más, tomamos de más, y vivimos en Occidente, comemos mucha grasa, empieza a aumentar la presión del abdomen y no hay lugar para ocupar, no hay más lugar para ocupar, ¿qué pasa? Los órganos tienden a irse por los lugares donde hay agujeros. O sea, es como dejar una ventana abierta y empezar a llenarla de agua. Se va a ir por donde hay agujeros. Bueno, cuando aumenta la presión, el estómago trata de salir y se mete por el hiato esofágico. Entonces, el estómago pasa de estar en el abdomen a pasar al tórax. Eso es lo que se llama hernia hiatal. Pero ¿qué pasa? Como la unión entre el esófago y el estómago es lo que nos hace de válvula para no tener reflujo, porque tiene una forma muy particular para los más entrados en años, como si fuera un tintero involcable, hace como un hocico, el esófago hace como un hocico adentro del estómago, claramente los que usan Instagram no deben saber lo que es un tintero involcable, es como el mago que hace el truco del diario y le tira agua y da vuelta el diario y no cae agua, adentro hay como un sifón. Bueno, ese es el efecto que tenemos nosotros con el esófago y el estómago. Cuando el estómago se va para arriba, ese efecto desaparece, se desarma. Entonces, perdemos el efecto de válvula y el líquido puede escaparse y dar reflujo. Eso es la hernia de hiato, que es muy común, porque en el occidente, con el tiempo, pasan los años, nos ponemos más viejos, los tejidos se ponen más viejos y es muy común tenerlo. Tener una hernia de hiato pequeña no es un drama y no significa que haya que operarla. En general, las hernias de hiato chicas, que dan poco reflujo, se manejan bien con medicación. Les digo esto porque hay muchos pacientes que se hacen estudios por otras causas, de otros síntomas, y les dicen, ah, de paso te cuento, tenés una hernia de hiato. Se hace una tomografía por cualquier cosa y dice, ay, tiene una hernia de hiato. Y la gente, tengo una hernia de hiato. Y la mayoría de nosotros puede vivir con una hernia de hiato sin ningún problema. Pero cuando esa hernia de hiato es muy grande, si da mucho reflujo, se puede operar. O cuando es muy grande y el estómago se fue muy arriba, de hecho a veces se puede ir el colon, se pueden ir otros órganos, pero cuando el estómago se va muy arriba, ocupa lugar donde no tiene que ocupar. Ocupa lugar de los pulmones, ocupa lugar del corazón. Entonces ya una hernia grande nos puede dar síntomas de taquicardia, de falta de aire. En esos casos sí, después de comer me empieza a faltar el aire. Esos casos sí se operan. La cirugía antirreflujo corrige la hernia hiatal y la cirugía de la hernia hiatal es todo un capítulo aparte, ¿no? Que nos quedan 6 minutos de vivo, no vamos a entrar en eso, pero que la gente sepa que se puede operar, se opera por la paroscopía. También, con muy rápida recuperación, etcétera, tiene tratamiento. Pero a no desesperarse, ni si me diagnosticaron Barrett, ni si me diagnosticaron una hernia tal, lo único que hay que hacer es ir a un centro especializado de referencia. Hoy, la mayoría de las enfermedades, la medicina moderna fue focalizándose en profesionales especializados en algo órgano específico. Por eso, vos dijiste hoy unidad de esófago, porque ya uno no va a un cirujano, uno va, o por lo menos debería ir, yo si fuera paciente, puntualmente busco lo que esté más integrado. La unidad de esófago, el concepto de unidad es justamente porque vos sos gastroenterólogo, yo soy cirujano, nutricionistas, oncólogos, todos estamos en un mismo grupo y esa unidad solamente
se dedica a tratar problemas del esófago. Entonces estamos todo el día pensando en cómo hacer y cómo solucionar cosas del esófago. Es una medicina completamente diferente a si tengo que ir a solucionar algo. A ver, vos sabés que me gustan las analogías, Ya pero nos dimos cuenta. si yo quiero comprar un teléfono, lo puedo comprar probablemente en cualquier negocio de electrónica, venden un montón de otras cosas y venden teléfono también. Pero si yo quiero no nos vamos a poner con marca, pero si quiero un buen iPhone, voy a un lugar, al Apple Store. Bueno, eso, la medicina moderna está empezando a hacer eso. Las unidades terapéuticas llevan eso. Gente súper especializada en una sola patología. Nosotros solo hacemos esófago. Así como el Apple Store hace solo iPhone, nosotros hacemos solo esófago. Y eso creo que nos da la posibilidad de llevarle a los pacientes otras herramientas y brindarle alguna diferencia en la calidad del tratamiento. Bueno, tengo dos preguntas. Ale, quédate tranquilo por el tiempo porque Instagram extendió el tema de los vivos y no nos van a cortar. Igual no te voy a robar mucho tiempo más. Pero hay una paciente que está aclarando que ya fue operada de una calasia y que fracasó y que le dijeron que está con recidiva. Me gustaría que hables cuál es la terapéutica ideal para este paciente. Bueno, en los pacientes que reciban, y es importante que lo hayan mencionado, porque al principio dijimos que era una enfermedad crónica, y es una enfermedad crónica que a largo plazo, las terapéuticas a largo plazo, tienen más o menos un 80-85% de éxito. A corto plazo tienen más del 95%, pero a largo plazo, entre un 80 y un 85. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 15 a 20% de los pacientes que después de hecho este corte, esta miotomía, pueden volver a tener síntomas y puede recidivar. No es lo mismo si recidiva inmediatamente, o sea, si el paciente se hizo la miotomía y dentro de los primeros 6 meses vuelve a tener síntomas o siguió con síntomas después de la cirugía. Probablemente ahí haya un tema más técnico en que uno puede solucionar con un tema técnico. Cuando pasa 2, 3 años, 3, 4, 5 años, el paciente estuvo perfecto y vuelve a los 5 años y ahora estoy tomando un poquito más de agua o de vez en cuando tengo algún espasmo o vuelvo, otra vez se me está atascando la comida, es como que la calasia vuelve a mandar su mensaje. En general, la mayoría de los pacientes que tienen algún síntoma después de la cirugía, aún a largo plazo, con la dilatación, con el balón, suelen mejorar. Es como calibrar, como llevar el auto al service. Es una calibración y los pacientes mejoran y las dilataciones estas tienen mucho más tiempo de efectividad que cuando no está hecha la miotomía. Pero la ventaja del POEM contra la cirugía laparoscópica, es que si nosotros quisiéramos reoperar, hacer de vuelta, supongamos el músculo se volvió a cerrar y quiero volver a hacer el corte, si yo lo operé por vía laparoscópica, en todo tengo que volver a atravesar el campo minado hasta llegar a ese lugar. Y el esófago es un órgano peligroso. Entonces, en general los cirujanos son muy reacios a reoperar por laparoscopía, por las complicaciones que eso puede traer en reoperar un esófago, ¿no? Porque está todo fibrosado y es un órgano peligroso. Lo bueno del POEM es que nos permite ir en un lugar opuesto a donde entramos antes, que no se puede hacer por cirugía. Se puede ir en la cara opuesta. Imagínense en un reloj, si entrábamos antes en la hora 12, ahora me puedo ir a la hora 6, o si entré en la hora 2, me puedo ir a la, o si entré en la hora 5, me puedo ir a la hora 8 o a la hora 9. En cualquier lugar de la circunferencia yo puedo entrar, hacer ese túnel y cortar el músculo en otro lado. Por eso el POEM se transformó en la indicación principal para las acalasias recidivas. Si tiene una acalasia recidiva, el POEM es la principal indicación. Y lo bueno es que se puede hacer como si fuera una miotomía
primaria, porque uno entra en un lugar donde no se trabajó y tiene la misma efectividad que un tratamiento que se hace por primera vez. Bien. Hay dos posibilidades. O tenés familiares en todos lados, en Capilla del Señor, en todos lados, o la gente realmente te aprecia porque estás dele recibir saludos de toda la Argentina. Bueno, escribe una paciente de Uruguay que le menciona que tiene una hernia hiatal importante y desconoce si se opera allá o quiere tener información. La verdad que está todo en el perfil como para que se comuniquen y podamos asesorar a ver también si se pueden llegar a operar en Uruguay, ¿no? Bueno, a ver, acá Sí, operamos, ayudamos a pacientes por suerte de toda América Latina, de Uruguay vienen muchos pacientes, trabajamos mucho en conjunto con Henry Cohen, que bueno, tuvo mucha exposición porque fue uno de los médicos presidenciales para manejar el tema de la pandemia, pero además fue presidente de la Academia de Medicina de Uruguay y es creo que el gastroenterólogo más prestigioso hoy en Uruguay. Y con él trabajamos en conjunto todo el tiempo, tenemos manejos muy parecidos, así que muchos de sus pacientes se operan con nosotros. Ok. Bueno, están escribiendo pacientes que fueron tratados con POEM y que hablan de que han mejorado muchísimo su calidad de vida. Así que bueno, Ale, como para ir cerrando, ¿algún mensaje general con respecto a todas estas patologías? Simplemente que el esófago es un órgano silencioso. Si hay algún síntoma, aunque sea chiquito, vayan al médico, que cualquier enfermedad del esófago con un grupo especialista tiene solución. Cualquier enfermedad, aún el cáncer de esófago. Todas las enfermedades del esófago tienen cura, tienen solución, siempre y cuando estén agarradas a tiempo y en manos de grupos especialistas en eso. O sea, lo más importante es consultar y el otro mensaje es no desesperarse con la información que está en internet, con ninguno de los diagnósticos que hablamos, ni acalasia, ni Barrett, ni cáncer, ni hernia y tal. Está bueno, internet nos da un montón de herramientas, ha ayudado a un montón de nuestros pacientes. El 50% de los pacientes que vienen hoy a nuestras consultas pasaron antes por internet y vieron alguna de nuestra información, con lo cual es una herramienta súper útil, pero el exceso de internet es una trampa peligrosa porque les cuesta después conciliar el sueño y nosotros hacemos bastante terapia con los pacientes de consultorio, vos sabés que me gusta hablar y yo charlo mucho y les aconsejo de que no se preocupen, pero nosotros no somos la palabra santa de nada. Y el paciente cuando sale del consultorio sigue con sus mambos y maquinándose. Entonces son una especie, el paciente es como un adolescente, ¿no? En que uno le trata de decir lo que tiene que hacer, pero bueno, hace lo que puede. Te lo digo porque tengo dos hijos adolescentes, lo vivo. No, 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 es que la verdad que es un excelente mensaje. Internet es una muy buena herramienta, pero hay que saberla utilizar y la verdad que muchas veces le quita el sueño a muchos pacientes y llegan al consultorio con un estado de desesperación importantísimo por no saber utilizarlo. Entonces, realmente es importante y uno googlea la palabra Barrett y googlea cualquier otra palabra y la verdad que si no tienen buen manejo de eso, es como quien usa un GPS y sabe que tiene que ir para otro lado, pero el GPS le está diciendo que vaya por otra ruta. Digamos, uno también tiene que dirigir un poco para dónde va a ir porque conoce, pero bueno, Ya te estoy es así. contagiando Sí. Igual te estás excediendo mucho con el fútbol, te voy a decir. Bueno, Ale, la verdad que fue un verdadero placer. Fuiste muy claro, inclusive con tus analogías fuiste claro. Me parece que a muchos pacientes se les aclaró mucho todas estas patologías y la importancia de que el vivo quede grabado para que aquellos pacientes que tienen síntomas similares puedan consultarlo. Así que muchísimas gracias y perdón por haberte robado este tiempo fin de semana, ¿no? Gracias a vos, Fabio, primero por justamente usar todos tus fines de semana para
divulgación científica y llevar a los pacientes. Hace muchos meses que intrapandemia empezaste con esta tarea titánica, que además de presidir la Sociedad de Gastroenterología, hacerte cargo de todo el servicio de fundación, los fines de semana tomás tiempo tuyo, de tu familia, para llevarle a los pacientes información al llano, a que la entiendan bien y para concientizar y hacer que más pacientes puedan tratarse. Así que valoro mucho eso y por eso no tengo ningún problema en invertir el tiempo mío. Así que te agradezco la invitación y a los pacientes, obviamente, que cualquier cosa y duda que tengan en nuestras páginas, en nuestras redes, pueden contactarse y podemos darle más información. Vale, muchas gracias. Chau, chau.